haya la probabilidad de obtener un 1 y un 2 o un 2 y un 1 al lanzar dos veces un dado de quinielas. A ver, un dado de quiniela tiene que tener 1, X, 2. ¿Lo puede tener? ¿Eh? No. No puede hacer una figura de tres caras. Hace un cubo normal y le pones a 2 el 1, a 2 el X, a 2 el 2. Y ya tiene la misma probabilidad. Es un dado de quiniela. Entonces, hago un árbol. La primera te puede salir un 1, probabilidad un tercio. Te puede salir una X, probabilidad un tercio. Te puede salir un 2, probabilidad un tercio. Y luego lo vuelvo a tirar. Son sucesos independientes. No. Sí, sí. Sí, también. De 1 un tercio, de X un tercio, de 2 un tercio, de 1 un tercio. De 1 un tercio. De aquí un tercio y de 2 un tercio. Este es la probabilidad de que saque un 1 y un 2. Entonces, un 1 y un 2. En la primera 1 y en la segunda 2 sería un tercio por un tercio. Un noveno. Y de que te salga un 2 y un 1. En la primera en 2 y en la segunda en 1, también sería un tercio por un tercio, un noveno. Te piden la prueba de que salga o uno u otro, como son independientes, sería 1, 2 y 2 y 1, sería un noveno más un noveno, dos novenos. Aquí son sucesos independientes y el resultado es la suma de los dos, sería este, un noveno más este, un noveno. Dos novenos.